El pancho pendiente es vos venís y compras uno, pagás uno, si querés te lo comés y si no, no, y si no lo dejás pagado para un nene que necesita. Nosotros en la cafetería tenemos café pendiente, entonces mi marido, como él está ahí, manda después que ya les avisa que pueden venir a comer y bueno, enseguida se anotició, salieron gracias a ustedes, a todos los medios y los chicos vienen, los chicos de los barrios vienen a pedir pancho al mediodía. Esto se ponía por un tiempo, lo trabajamos y se levanta y se guarda, pero si él puede y le aflojamos el corazón al intendente, pues la idea era si lo quieren para que se quede aquí el carro y la gente lo pueda trabajar, lo puede trabajar una fundación, Conin, que ya estuvo trabajando con el carro. Siempre es la clase media la que viene, que se anime el empresario, que yo sé que yo conozco muchos empresarios que me ayudan y por ahí les da vergüenza, que no tengan vergüenza porque no hay que tener vergüenza, se pueden llegar, comer un pancho o dejarlo pagado para que los otros chicos coman. Hoy más que nunca lo tenemos que hacer, creo.